El evangelista San Juan no utiliza la palabra milagro para hablar de las obras que hace Jesús, sino que utiliza la palabra signo. Esto es muy importante, porque cuando Jesús realiza una obra extraordinaria, según el evangelista de San Juan, estas obras, estas acciones, son signos. ¿Un signo qué es? Una realidad visible, una realidad perceptible que nos está hablando de otra realidad, de algo más grande, de algo más profundo, de algo más importante. Por ejemplo, ¿no? El anillo que lleváis los que estáis casados, la alianza, es un signo, un símbolo de vuestro matrimonio. Es un signo visible, pero hay algo mucho más grande, que es el amor que os habéis profesado, la promesa de fidelidad hasta la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que prometisteis el día de vuestro matrimonio y lo que estáis viviendo, ¿no? Por tanto, Jesús todo el tiempo está ayudando a los discípulos, a los apóstoles, a todos los que le siguen, a pasar de no quedarse solo en los signos que están viendo, sino de descubrir el mensaje que él quiere transmitir a través de esos signos. Por eso, cuando llegan todos estos que lo están buscando por tierra, mar y aire, por decirlo de alguna manera, como hemos escuchado el Evangelio, van, ven que no está, vuelven, tal, van a Cafarnaún, no entran. Cuando al final lo encuentran, en Cafarnaún, Jesús les dice: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Estos hombres todavía están buscando a Jesús porque han dicho: hombre, esto es un chollo. Vas, lo escuchas y comes gratis. Y te llena la barriga. No hay problema de alimento. Vamos a pegarnos a este hombre que multiplica el pan. Y Jesús dice: no. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Lo que he hecho el otro día, escuchábamos este evangelio el viernes. Lo que he hecho el otro día no es lo que he venido a hacer. Lo que he hecho el otro día es un signo de mi verdadera misión, que es saciar todos los anhelos del corazón humano, que es daros este pan que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Este pan de la Eucaristía que da la vida eterna, este pan que es su propio cuerpo, este pan que es el alimento de vida eterna. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es muy importante, ¿eh? Ayer lo veíamos también en el Evangelio de los discípulos de Emaús. Estos hombres que solo esperaban de Jesús que liberara a Israel, que lo liberara del poder de los romanos. Dice: no, el Mesías tenía que padecer todo esto para entrar en su gloria. Les hace descubrir que Él ha resucitado, que lo que ha hecho es liberar a la humanidad de la muerte. Algo mucho más profundo, algo mucho más grande. Por eso vemos que igual que Jesús sacia a la multitud para después hablarles del alimento que perdura hasta la vida eterna, en los Hechos de los Apóstoles, que estamos escuchando en las primeras lecturas de estos días, en unos momentos protege y saca de la cárcel a los apóstoles para que sigan anunciando el reino de Dios, y en otros momentos van a entregar su vida por él, como escucharemos mañana el desenlace de la primera lectura de hoy del martirio de San Esteban. Porque el Señor está diciendo: no, no, no os quedéis solo conmigo como un solucionador de problemas, sino que descubrid que lo que yo he hecho es daros la vida eterna. Por eso, no amaron tanto su vida que temieran la muerte, dirá el libro del Apocalipsis. Por eso Esteban no tiene miedo ante estas acusaciones. Por eso Esteban, incluso cuando está siendo juzgado por el Sanedrín, dice que todos los que estaban sentados fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel, porque tiene la vida eterna dentro de él. Tiene la vida eterna dentro de él.
Yo me preguntaría en esta mañana, ¿tengo vida eterna dentro de mí? ¿Estoy buscando el alimento y trabajando por el alimento que perdura hasta la vida eterna? ¿O estoy trabajando por el alimento que perece? ¿Estoy buscando a Dios y rezándole a Dios por el alimento que perece o por el alimento que perdura hasta la vida eterna? En mi vida diaria, en las cosas de cada día, en mi trabajo, en mis relaciones familiares, en mi fe, en mi oración, cuando vengo a la Eucaristía, cuando rezo y pido al Señor, las cosas que me preocupan, las cosas que me preocupan en la transmisión, en la educación de mis hijos o de mis nietos, de mis sobrinos, ¿es el alimento que perece o es el alimento que perdura hasta la vida eterna? En la ayuda que hacemos como Iglesia, cuando atendemos a las personas, también a los necesitados, a los pobres, ¿qué estamos dando a la gente como evangelizadores? ¿Estamos dando solo alimento que perece o estamos dando el alimento que perdura hasta la vida eterna? ¿Estamos dando a los hombres simplemente soluciones temporales o estamos entregándoles a Jesucristo, que es el que les abre las puertas del cielo? Cuando tengo un contratiempo, cuando alguien me quita mi honor, cuando alguien me pone en duda o me cuestiona, cuando alguien se enfrenta a mí, cuando alguien habla mal de mí, cuando no me salen las cosas como esperaba, ¿cómo respondo? ¿Pensando que ahí se acaba todo y me nace la ira, el rencor, la tristeza, la desesperanza? ¿O tengo vida eterna en mí porque estoy alimentado de la vida eterna? ¿Estoy alimentado de este pan que perdura? Y puedo responder con paciencia, con alegría, con paz, con amor, con los frutos del Espíritu. Ahí se va viendo dónde está puesto mi corazón. Pues mirad, la clave del Evangelio y de las lecturas de hoy está en el versículo que hemos escuchado antes del Evangelio, mientras cantábamos en Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que escuchamos y esta palabra hecha carne que se hace presente en el altar para dársenos como alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Trabaja, no por el alimento que perece, que no sea tu principal preocupación, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Háblale a tus hijos, a tus nietos y edúcalos, no solo para ganarse el alimento que perece, para ser hombres de bien, que tengan un buen trabajo y una comodidad y una vida estable, sino que trabajen para conseguir el alimento que perdura hasta la vida eterna, es decir, que tu principal preocupación sea la transmisión de la fe, que conozcan a Jesucristo. Que así sea.